Hola a todas y a todos. Vamos a aprender un poco mejor cómo podemos acceder a los recursos de la red de bibliotecas del CSIC si accedemos desde nuestra casa, desde cualquier otro lugar, es decir, si trabajamos off campus. Vamos a acceder desde la página web de bibliotecascsic.es. En la parte superior tenemos una pestaña que es recursos de información. Si la abrimos y vamos abajo del todo, veremos que hay una que pone acceso remoto a recursos electrónicos. Aquí vamos a tener las claves esenciales para poder trabajar desde casa y acceder a todas las revistas a las que ya podemos acceder si trabajamos desde nuestro despacho. El concepto clave es PAPI, que es un servicio de acceso remoto que nos identifica como usuarios del CSIC. Hay varias formas de trabajar con PAPI. La más sencilla quizá es la que tenemos ya en pantalla, que es este botón central que nos dice acceso PAPI vía Intranet. Simplemente pulsamos sobre él y nos llevará a otra pantalla en la cual introduciremos nuestras credenciales de la Intranet del CSIC. Muy importante. Las credenciales de la Intranet del CSIC normalmente son el NIF y la contraseña. Una cosa que hay que recordar sobre PAPI es que no es necesario pedir no hay que, el alta expresamente. Es decir, cualquiera por formar parte del CSIC ya tiene disponible este servicio PAPI y estas credenciales que le permiten trabajar off campus. Otra forma de trabajar con PAPI es accediendo a la web en la cual introducimos nuestras búsquedas, a los catálogos, a las diferentes formas de acceder a los recursos que tenemos disponibles. Si accedemos a esta pestaña, que es e-portales y bases de datos, y nos vamos al buscador, nos permitirá también identificarnos. Es decir, cuando estamos buscando recursos, también tenemos la posibilidad de identificarnos. Hemos visto que tenemos una posibilidad de identificarnos al principio del proceso y vemos que tenemos otra posibilidad de identificarnos en mitad del proceso. Otra forma que hemos visto, vuelvo al principio, otra forma que podemos utilizar para trabajar con PAPI es a través de la extensión Lean Library. Lean Library es un complemento que se puede descargar para el navegador o los navegadores que utilicemos para trabajar, que se descarga de una forma muy sencilla y que nos permite, una vez que estamos dentro del recurso, nos identifica automáticamente, de forma que nos permite acceder al texto completo del recurso que estamos buscando y para el cual tenemos suscripción. Como veis, la página de descarga de Lean Library es esencialmente muy sencilla. Nos propone diferentes navegadores, los más habituales, para que descarguemos la extensión con la que podamos trabajar. Una vez que la tenemos descargada, la tendremos en extensiones. Se nos pone aquí con este simbolito verde y a partir de él podremos trabajar identificándonos cuando queremos acceder a un recurso. En este caso, por ejemplo, la biblioteca CID está suscrita a la revista Biochemical Journal. Estoy accediendo off campus, estoy accediendo desde mi casa y aquí ya me ha detectado como potencial usuario PAPI. Me dice que estamos suscritos a esta plataforma y que podemos tener acceso a nuestro contenido. Algo tan sencillo como esto, como haber pulsado el acceso, yo me voy a buscar el último número de la revista y pincho sobre el artículo al cual quiero acceder, el que me interesa, y directamente me lo descarga. Esta es la forma que tenemos más sencilla y, bueno, las diferentes posibilidades que tenemos para acceder off campus. Una cosa muy importante, que es a pesar de que tenemos acceso a muchos recursos y que nuestras suscripciones están hechas en teoría a medida del lugar en el que estamos, no siempre podemos encontrarlo todo aquello lo que queremos.
Recordad que la biblioteca de CIE, también está disponible para que nos pidáis todos aquellos artículos, trabajos, etcétera, que, a los cuales no podéis acceder directamente vosotros. Para ello, una de las formas es a través de la página web en la que hemos estado, es decir, en la biblioteca, en la red de bibliotecas y archivos. Podemos ir directamente a esta parte superior que pone pedir documentos. Ahí nos conducirá a otra pantalla en la cual nos identificaremos y en la nos identificamos también con las credenciales CSIC. O otra opción es a través de la web de la biblioteca CID. Aquí tenemos en la parte de la derecha un simbolito con la red de bibliotecas. Si pulsamos aquí, también nos llevará a un formulario en el cual, de una forma tremendamente sencilla, podemos introducir los datos básicos del trabajo al cual queremos acceder, y eso nos llegará a la biblioteca y os lo enviaremos a través de la plataforma de envío de documentos. Esto es todo. Muchísimas gracias y esperemos que utilicéis este servicio.